Hola amigos, buenas noches en Santiago de Chile, también en Buenos Aires, que están, tenemos un invitado del otro lado de la cordillera hoy día. Y bueno, buenas tardes para Justo, que está en Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Justo? ¿Qué tal? Buenas noches y buenas tardes a todo el mundo. Bien, bien. Acá con un día soleado en Sydney, antes que me preguntes. El servicio meteorológico. De la rutina. Se supone que yo te debo preguntar cómo está el clima en Sydney. A ver, pregúntame de nuevo. No. Ya me diste la respuesta. No, mira, es un día soleado, muy lindo, muy lindo. No sé qué temperatura habrá, 17 grados. Y está muy lindo ahí afuera. A pesar de que no podemos salir mucho, igual está lindo. Ah, de veras que en Sydney, en New South Wales, en Nueva Gales del Sur, están sí. Encarcelados. Y aparte se les complicó en Canberra también. Sí que están encerrados en Canberra. Oye, no vamos. Sé los casos. ¿Sí? Sí. No sé cuántos casos, pero hay como 260 casos, que para Australia es mucho, ¿no? Sí, qué feroz, es bastante. Bastante, un gran cambio. Oye, justo, bueno, en Santiago, en este momento y en toda la tarde ha hecho mucho frío. Durante el día estuvo soleado, pero ese sol que tira, en vez de rayos, tira estalactitas, ¿cómo se dice? Estalactitas. Eso. Oye, vamos. Vamos de inmediato con nuestro programa de todos los jueves. Partimos con unas cámaras de tus viajes, ¿no? ¿Dónde nos vamos a ir esta vez? Mira, este video es un video muy cortito, no lo hice yo. Este lo hicieron en Polonia, en Katowice. Katowice es una ciudad que queda relativamente cerca de Varsovia, más cerca queda de Krakow o Cracovia. Es una ciudad muy bonita, que ha sido una ciudad industrial en el pasado y que tiene un festival de arte naïf, arte ingenuo, todos los años. Y hace 2 o 3 años, 2018 creo, me invitaron a exhibí 8 pinturas y a tocar. O sea que toqué cuando cerraron el festival. No se escucha la música, la pusieron ellos. Yo no quise adulterar la música, lo corté un poquito. Así que lo vamos a ver cómo lo hizo el festival con las fotos que ellos pusieron del Festival este de Arte Naïf de Polonia. Vámonos a Polonia entonces. Bueno, ahí vieron un poco del video que se hizo en Polonia, en el Festival de Katowice, un festival anual de arte naïf, a donde fui invitado. Todos los años tienen un centro. Por ejemplo, el año en el que yo exhibí era Australia el invitado, ¿no? Así que si algún chileno está interesado o algún argentino en exhibir, se tiene que comunicar con el festival y seguro que los aceptan, mientras hagan arte naïf. Bueno, esto fue lo que vimos. Mario, bueno, ¿qué sorpresas tenemos para hoy? Nosotros somos bastante naïf, así que yo les puedo mandar desde mi ropa hasta en el closet, hasta mis cuadros que están por varios lados. La ingenuidad, claro, ingenuidad.
Ser naive, ser ingenuo. Bueno, también se dice primitivismo en español, ¿no? También, también, pero eso es lo que significa literalmente. Y es un movimiento de arte que nació en Croacia, porque los fundadores están en Zagreb. Fui al Museo de Zagreb, donde estaban los fundadores del arte naive. Súper interesante lo que los tipos hacen. Bueno, hablando Bueno, de naive, justo. a ver, decime, dime. Bueno, nada, tengo un invitado que no tiene nada de naif, a quien quiero mucho y admiro mucho también, porque es un gran compositor, cantautor, nada menos que de La Plata, ¿no? Capital de la provincia de Buenos Aires, que De yo Buenos conocí La Aires. Plata. Cuando fui a La Plata con mi amiga Paulita Alvarado, resulta que vi afiches de mi amigo pegados por una tocata que tendría en alguna peña, no me acuerdo el lugar, no sé, pero vi afiches pegados. Pero nos hemos conocido en Santiago y tenemos el honor de contar con Diego Dana, que nos va a conversar desde Desde La La Plata, Plata. desde La Plata, sí, bueno. Ah, entonces hay que decir, Diego Dana, abre tu cámara, por favor, ábrete Sésamo. Sí, Ahí está, Diego Dana. acá estoy. ¿Cómo estás, Hola, Diego. Diego? ¿Cómo estás, justo? Hola, Marito. ¿Cómo Encantado. andas? Mira, Bien, bien. yo como soy bilingüe, me voy a cambiar al argentino de inmediato. Yo no, me demoro muy poco en agarrar los acentos, ¿viste? Sí, ya sé. Sí, hemos estado hablando en argentino en alguna peña ya. Sí. Y yo en ¿Cómo estás, chileno Diego? también. ¿Cómo? Bien. Y yo también en chileno. Sí, pues, así es. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. La verdad que contento de encontrarte, Marito, de vernos un poco, porque lo hemos estado leyendo, bueno, comunicando en estos tiempos tan singulares, ¿no? A todo nivel, ¿no es cierto? Con la pandemia, obviamente, en primer lugar, que, bueno, nos ha hecho ponernos en una situación nueva, y también con todos los fenómenos sociales, ¿no? Sobre todo que están pasando en Chile, ¿no? En el cual me gusta leer las cosas que vos escribís, coincido en muchos aspectos con algunas posibilidades nuevas que se están abriendo allí. Y interesado también porque vos sabés que yo quiero mucho a Chile y que voy hace muchos años, he vivido allí también y bueno, lo que le pasa a mis hermanos también de alguna manera me pasa a mí en ese sentido también de la vida, ¿no? Que tenemos nosotros, más allá del arte, de lo que hagamos, ese sentido de pertenencia, ¿no? De un mundo un poco más amplio y sobre todo, bueno, en nuestro caso latinoamericano que es más... Realmente es más tangible eso, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, es un placer en realidad para mí también encontrarte, aunque sea a través de esta maravilla que existe hoy día de poder comunicarse de este modo. Y también, mira, me lo decía un amigo hace po muy poco rato conversando, el rescate de la conversación, ¿no? De la conversación tranquila, de la conversación amable. A diferencia de esa conversación apurada de los medios de comunicación y que realmente nadie se puede explayar, ni nadie puede hablar libremente, sino que está simplemente limitado por los grandes conglomerados que manejan la televisión y además por esos insoportables animadores televisivos que te están poniendo reglas todo el rato. Bueno, mira, te podemos Total. contar nosotros que con Justo, siempre contamos, con Justo nos conocemos hace como 40 años. Nos conocimos en Sydney y formamos un grupo que todavía dirige Justo, que es el grupo Papalote, ¿no? Tocábamos música latinoamericana. Bueno, todavía, Justo te puede hablar lo que es Papalote hoy día. Es como repetirnos, ¿no? Lo hablamos todas así. Nos conocemos con, mira. Primero quiero decirte, Diego, que yo soy vecino tuyo, yo soy de Temperley. O sea que no estamos tan Ah, lejos.
O sea que yo he ido a La Plata mucho, tengo muchos amigos en La Plata todavía. Así hay un tren que va por vía Temperley. Claro, claro. La Plata. Claro. Sí, habré tomado ese tren. He tomado el tren ese, pero las últimas veces ya fui en colectivo desde Constitución. No, no de Constitución, desde el Obelisco a La Plata. Así como iba a La Plata. Pero bueno, hace años que no voy. Bueno, o sea que somos vecinos. Te vas a tener que venir algún día. Yo me estoy tomando un soy bonaerense. Pues, sí, ya veo. Yo... Bueno, nosotros tomamos tecito. Está muy bien. La lucecita. Sí, no. Claro. Para mí es muy temprano. Para... bueno, eso, claro, vos muy temprano. Claro. Claro, esto es el mediodía para nosotros. Claro, claro. Claro. O sea, ya desayuné, pero no quiero empezar a tomar vino tan temprano. Bueno, o sea que. O sea, yo me fui de Argentina hace muchos años. O sea, vuelvo regularmente, pero hace muchos años. Yo me fui de Argentina en el 76 y llegué a Australia en el 79, que fue cuando nos conocimos con Mario y cuando empezamos con Papalote y con La Peña, que fue un centro cultural muy importante que se creó acá en Sydney en esa época, ¿no? Hubo mucha actividad, mucha solidaridad, mucho de todo. Y así nos conocimos con Mario. Después Mario se fue a vivir a Nicaragua, y ahí no perdimos contacto, nos vimos de nuevo, tocamos juntos en Nicaragua, nos hemos visto en Chile, hemos tocado juntos en Chile, o sea, pero hay mucha distancia, así que hemos tocado vuelta en Sydney, Mario volvió acá un par de veces, una de las cuales organizamos un concierto bastante lindo, que también está en el canal de YouTube, con Felipe Bravo también, fue muy lindo esa vez, o sea que tenemos una historia muy larga con Mario. Y este año Mario me sugirió hacer este webcast. ¿Tiene traducción webcast? No, ¿no? No, webcast se dice en todos lados. Bueno, me sugirió hacer este programa y me pareció bien. Y como dice Mario, es importante rescatar la parte de la conversación, la parte del diálogo. Y también es importante empezar a abrirnos a otros artistas latinoamericanos en particular, que nos interesan por la contribución cultural que están haciendo. Y bueno, así que es una sorpresa tener, creo que eso es el primer argentino, ¿no? Es el primer argentino, bueno, de Argentina, porque entrevisté a Luis Grimaldi una vez, pero de Argentina, y a Liliana Correa, pero de Argentina creo que eso es el primero. Sí, así que esperemos que sea una serie. Y es un grande, ¿eh? Es un grande. Déjame que te diga. No, un gran cantautor, maravilloso. Además, que tiene una parte oculta que te la voy a exigir más adelante, porque tenemos un amigo común con el que yo canté tango un buen tiempo, hacíamos un show, que es Hugo Di Giacomo, ¿no? De Córdoba. Huguito de Córdoba. Y Hugo Di Giacomo, cuando tenía su orquesta, pequeña orquesta de tango, sí. Me invitó a tocar varias veces y cantaba con él. Y Hugo Di Giacomo me decía que tú eres el mejor contador de chistes que él había conocido en la vida. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante en el programa. Bueno, porque también mi familia es de Córdoba, ¿viste? Y en Córdoba digamos, como una condición bastante común, es el chiste corto, sobre todo, ¿no? La ocurrencia. Y Hugo, en realidad Hugo nació en Buenos Aires, pero él ha vivido muchísimos años en Córdoba, ¿no? Entonces también tiene esa cultura del humor cordobés, ¿no? Que es bien interesante. Sí, muy interesante. Su padre era bandoneonista, ¿no? Su padre era bandoneonista, exactamente, él era en el tango, Vito, sí, por supuesto, desde la cuna. Y bueno, hace mucho que no hablo con el Hugo, pero también, bueno, nos conocimos también allá en Santiago, porque él ya estaba viviendo por allí. Y bueno, como contigo, como bueno, con tantas amigas y amigos cantores y de otros palos que hacen esa noche tan hermosa. Cultural y bohemia, ¿no? Que no ha muerto, ¿no? Que a pesar de todo, a pesar de que en realidad hay un retroceso, vos hablabas de la tertulia, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo
en Colombia todavía existen las tertulias, ¿no? Así se llaman los lugares, ¿no? Donde está claro que uno va a conversar, ¿no? Y yo iba a una en Cali que se llamaba la tertulia del barrio obrero Carlos Gardel, ¿no? Y atrás de la barra había un personaje llamado Dago, o sea, Dagoberto, que lo he conocido como Dago, y atrás tenía, no sé, 4.000 vinilos, pero que yo te juro que vos lo miraba y no había ni una A, ni B, ni una clasificación de nada. Y venía un parroquiano y decía, Dago, poneme el tema de Gardel, de, si este está acá, lado B, tema 4. Se lo acordaba todo de memoria. Era una cosa increíble. Increíble. Y era un lugar que entonces la gente iba pidiendo su tema, Dago lo ponía, iban pasando los guaros, que le dicen ellos, ¿viste? Las aguardientes y las cervezas, y la conversa. Y bueno, esa conversa sin prisa, como bien vos decís, que va pasando de un tema al otro, donde a veces, por ejemplo, se discuten cosas. No, ese tema es un tango, no es un tango. Bueno, y puede estar 2 horas ese debate, ¿no? que obviamente en este mundo donde todo tiene que ser productivo y eficaz y un montón de cosas más, no hay lugar, ¿no? Acá, particularmente, y donde he andado, siempre me busco esos espacios, ¿no? Acá en La Plata es una ciudad que todavía tiene rincones, bodegones, donde vos entras y es como realmente pasar un portal del tiempo, ¿no? O sea, entras al pasado, ¿sí? Se escucha una radio con Gardel, está todo, hay una foto de, qué sé yo, Horacio Guaraní, una de Cristo y otra, y bueno, y ahí, qué sé yo, aparece la gente a tomar su vino, a charlar, y realmente a mí son lugares que, que me enriquecen en su decadencia, ¿no? Sí. Oye, bueno, yo me gustaría que Gonzalito, no te hemos presentado a Gonzalo, que es el que Gonzalo nos mantiene Jara. Unidos, Gonzalo Jara Buroto, que es el que nos mantiene unidos en este momento. Ah, un saludo para él. Unidos y separados, porque nos divide en cuadraditos, ¿no? Oye, no, que nos sorprenda con uno de tus temas. Hay uno que está, entre paréntesis, con la cámara así, vertical, ¿no? Y bueno, para esta cosa hay que poner la cámara horizontal. Ah, no, sí, yo soy medio bruto para eso. No, claro. Están buenos, los temas están preciosos. Despierta Ciudad, ¿qué tal si escuchamos ese, Gonzalito? Para que conozcamos la música. Está dedicado a Santiago de Chile, realmente está dedicado. Mirá vos. Lo que pasa es que no lo filmé en Buenos Aires porque me lo filmó un amigo, bueno, lo podíamos hacer ahí, pero no la nombra, pero está inspirada en Santiago. Está preciosa. Escuchémosla. Ciudad, que los fantasmas de la noche tienen sueño, con sus ojeras los bohemios y los perros callejeros se retiran de tus calles a dormir. Despierta ciudad, que en esa esquina ya vocean los diarieros y amontonados en un tren los pasajeros se aferran a vivir una vez más. Despierta ciudad, y hay 2 amantes en el parque dibujando corazones en el cielo, y aunque la muerte reine en los noticieros, hay 2 amigos
que se encuentran en un bar. Despierta ciudad, con tus azules y tus rojos, tus anuncios de rebajas en el centro, tus mercaderes, tus cantores callejeros. Despierta ciudad. Despierta ciudad. Se escuchan risas en el patio de un colegio y hay una marcha reeditando viejos sueños, desencajando la mentira oficial. Despierta ciudad. Y hay dos amantes en el parque dibujando corazones en el cielo. Y aunque la muerte reine en los noticieros, hay dos amigos que se encuentran en un bar. Despierta ciudad, con tus azules y tus rojos, tus anuncios de rebajas en el centro, tus mercaderes, tus cantores callejeros. Despierta ciudad, y hay un bello sol. Despierta ciudad. Diego, Dana, qué bueno. Muy linda la canción. Y reconocí varios lugares, ¿no? La Torre de los Ingleses, Florida, Plaza San Martín, me parece que estaba al final. Sí, sí, porque realmente una, a mí siempre las cosas un poco con la música me han pasado gracias a los demás, ¿no? Porque yo siempre fui muy desordenado y... así una vez alguien me dijo, pero Diego, vos tenías que grabar estas cosas que hacés acá, porque yo iba los jueves a un boliche que se llamaba el Café de los Poetas, y que nos juntábamos básicamente a guitarrear todos, en esos encuentros hermosos, que duraban horas, y ahí yo empecé a mostrar algunas canciones, y había particularmente un par de personas que me decían que tenía que grabarlas, que tenía... Y bueno, y apareció una persona que me ofreció hacerlo, y bueno, me fui encontrando con un mundo nuevo para mí, ¿no? Que era el mundo de salir de la comodidad de los amigos y tocar cuando tenés ganas, en el tema de tomarte esto un poquito más en serio, y bueno, darle, qué sé yo, por ahí, el lugar de un trabajo, ¿no? ¿Cierto? El lugar de un oficio. Con este video pasó lo mismo. El que lo hizo se llama Luciano Nachi, que es un director que ya ahora tiene varios premios. Es un muchacho joven que nos conocimos en un campamento, andando mochileando. Y bueno, como en todos los campamentos, se arma, algunos llevan una viola, una guitarra, y se armó. Y yo canté esta canción y me dice, loco, no, esta canción, estuve mirando en YouTube, no tenés un video como la gente. Así que yo tengo que hacer. Te voy a hacer un video en serio. Y bueno, lo hicimos en Buenos Aires. La verdad que, claro, hacer un video en serio era mucho. Fui como 10 veces a Buenos Aires para eso, que salió 3 minutos, ¿no? Y bueno, hay muchas. Por ejemplo, hay una escena que voy cruzando la calle Corrientes, que fuimos un domingo y tenía, no, andar con el pucho, y me fumé un atado de pucho para hacer eso, ¿viste? Porque venía un auto, venía el colectivo. La verdad que. Pero la canción está inspirada en Santiago en realidad porque primero porque habla de algunas cosas que yo creo que son muy, muy propias. Si bien todas las ciudades tienen cosas similares en algunos lugares, bueno, cada una tiene sus cosas particulares. Y en realidad fue una especie de desafío con una amiga poeta que íbamos a hacer algo juntos y me mostró sus poemas y el primer poema de ella se llamaba Ciudad Despierta y yo le hice el Despierta Ciudad, digamos, como para empardarnos en esa historia de hacer música y poesía. Y quedó esta canción, que creo que también, bueno, allá cuando, acá también les gusta mucho, pero en Chile, sobre todo en Santiago, la han hecho propia,
y sí. Le dicen que por ahí la cantan y qué sé yo. Y bueno, y esas cosas son maravillosas, ¿no? Porque todo a veces uno nace simplemente de un deseo propio de expresarse, inclusive en una pieza, ¿no? Ni pensás en ese destino de la canción. Y es maravilloso cuando eso vuelve con afectos, amigos y todo lo que nos hace vivir, ¿no? La música, el arte en general. Pero, uy, perdón, estoy alérgico. Esta ciudad. Alérgico al vino. No, esto no, ese es el jarabe. Pero esta es una ciudad. O al internet. Muy húmeda. Ah, eso también. Pero bueno, la historia de las canciones, la historia de la música, del animarse a de alguna manera llevarlas en las alforjas, ¿no? Y compartirlas con los demás, a mí me cambió la vida, como creo que a todos, ¿no? Porque nos permitió abrirnos a un mundo de gente sensible, sobre todo, ¿no? Que con el tiempo han sido nuestros amigos, nuestros compañeros, los que nos han alojado, los que hemos alojado en nuestras casas, ¿no? En esa forma de vida que realmente, siempre digo, si nos dejaran a nosotros decir cómo, no sé, cómo vivir, el mundo sería mucho más amable, ¿no? Claramente. Tendríamos varias cosas para mostrar, me parece, ¿no? Absolutamente. Sí. Por eso no nos dejan hablar mucho. No. Porque lo que quieren son consumidores, ¿no? ¿No? Porque no seres sensibles, ¿no es cierto? Es verdad. Y en la canción, en la música también se va expresando eso, pero me parece que el género de los autores, de los cantautores, en esa cosa media sencillita de andar con la viola por ahí, con algún instrumento livianito, es tan viejo y sigue también teniendo una vigencia, ¿no? Que en algún momento te dan la ocasión de poner en juego emociones, que creo que es lo que hoy me parece que está faltando, emociones de verdad, ¿no? Cuando vos hablabas un poco de ese ritmo televisivo de las cosas, ¿no? De los supuestos medios que comunican algo, que más bien poco lo que comunican, o comunican una forma de vida que realmente es enajenante mayoritariamente, se escapan de los verdaderos sentimientos, ¿no? De las verdaderas emociones, ¿no? Yo a veces me pongo a escuchar algo y por ahí me ven acá lacrimear, pero yo no estoy triste, estoy traspasado por algo que no es simplemente, ah, qué bajón, no, estoy traspasado por una emoción. Y eso a mí me carga las pilas, no me las saca, me las pone, ¿no? No sé, obviamente, si obviamente. Así es, así es. Mira, a propósito de lo que tú hablabas al principio del video, yo te quiero presentar un tipo que tiene mucha imaginación para hacer videos, que se llama Justo Díaz, vive en Sydney. Ah, mira. Y hace unos videos muy interesantes con sus propios dibujos y tiene una colección desde que empezó la pandemia. Ha hecho una seguidilla de videos y de música en directo. Son dos cosas distintas. Graba la música y en esta ocasión tiene a Eduardo Gatti, ilustrado por Justo Díaz, y estoy realmente ansioso de verla. Dale. Cuéntanos un poco, Justo, cómo nació esta historia. No, como decías vos, con la pandemia. O sea, yo los últimos años me he dedicado a viajar más que nada, ¿no? Porque ya en Sydney sentía como que ya había hecho todo lo que tenía que hacer o todo lo que podía hacer. Nunca me pude reinsertar en Argentina, ojo, ¿eh? O sea que he vuelto siempre con ideas, pero nunca me he podido reinsertar. De una manera creativa, ¿no? O sea, tengo mis amigos, tengo todo eso. Entonces vuelvo a Sydney, que es donde tengo residencia, y me veo que tengo por lo menos un año de encierro. ¿Qué hago en un año? Entonces digo, bueno, voy a empezar a grabar. Entonces me pasé como 2 meses estudiando el equipo
cámaras, micrófonos, cómo grababa, que esto que el otro. Entonces empecé grabando con un pedal de looper, donde ponía el acompañamiento y después tocaba encima un instrumento. Y dije, bueno, voy a hacer series con diferentes instrumentos. Digo, empiezo con el charango. Entonces, bueno, empecé a hacer, hice toda una secuencia de charango bossa, ¿no? Y hoy creo que vamos a pasar uno también, donde grababa el acompañamiento en el pedal y después tocaba la melodía en el charango, y eso eran mis temitas. Y empecé a dibujar. Al principio me ponía a mí mismo tocando, y después me aburrí de verme a mí mismo. Entonces empecé a hacer dibujos, y tengo un programa que es muy lindo, que se llama Procreate, que... Eso ya nos van a tener... Esperá, esos ya nos van a tener que empezar a auspiciar el programa, porque claro, los menciona toda la semana. Es que no, es que lo menciono porque yo creo que si alguien tiene la facilidad, meterse en eso sería súper creativo. Entonces, eso me graba a mí la historia del dibujo. Entonces empecé a mezclar las grabaciones que hacía con la historia del dibujo. Ahora, en los momentos de Eduardo Gatti, que ya estoy en la última serie, ya pasé por una serie de charango tango, después charango folclore, después ese charango trova, y ahora 10 temas de cada uno, de cada sección. Y ahora estoy en el charango urbano. Entonces hice algunas canciones de Spinetta, de Charlie García, y no quise dejar de hacerle un homenaje a Eduardo Gatti en la canción esta Los Momentos, pero ya estoy mucho más sofisticado, y no quiere decir que esté mejor, sino que ahora tengo más cosas. Estoy usando otro programa, aprendí a usar muchas otras cosas. Escúchenlo y después ustedes ya criticarán. Ahí lo destrozamos. Ponelo, qué lindo. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo para tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Según eso ordenan sus vidas, en la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Bueno, ahí estaban los momentos en de Eduardo Gatti, la libre interpretación de Justo Díaz, y también con sus ilustraciones. Está una muy bonita versión. ¿Qué te parece? Me encanta, me encantó. O sea, lo quiero bien, mirar bien. Después bien con el tema de las ilustraciones. La versión me parece hermosa, aparte es una canción tan bella, ¿no? Un himno tan hermoso, ¿no? Sí, sí. De una hondura, ¿no? Porque es una canción muy filosófica, ¿no? Además de ser una canción contingente en su momento, me imagino, pero también sí, que ha trascendido ese tiempo, ¿no? Es actual también, ¿no? Bueno, cosas que pasa a veces con las canciones, ¿no? Que de repente como una respuesta hacia un momento, como en este caso, sigue siendo válida, ¿no? Y es una, bueno, de algunas canciones más bonitas que... Yo esa canción la conocí porque mi historia con Chile empieza mucho antes de haber yo conocido Chile, ¿no? Aquí en el año 87 llegó un compañero, Guido Mastrantonio, que venía escapando de Valparaíso, de la dictadura, y estaba en la Facultad de Ciencias Exactas, yo soy bioquímico también. Así que estaba haciendo mi primer año, y bueno, y apareció este pelirrojo, colorado, como le dicen allá, colorín. Colorín. Y sin ningún papel, sin nada, diciendo que había estudiado bioquímica en Valparaíso. Y bueno, y a través del centro de estudiantes, bueno, hicimos una gran pelea para que lo dejen entrar en segundo año, ¿no? O sea, con una cosa muy lógica. Si el hombre aprueba segundo año, primero ya lo tiene aprobado, porque ya lo sabe. Bueno, sí. Bueno, sigue estando acá en La Plata, ahora es doctor en bioquímica, seguimos siendo amigos. Pero lo que quería contar es que él, además de venir con su historia, digamos, difícil de tener que irse, vino con su música, ¿no? Y esa música apareció en esta casa de estudiantes, y para mí, cuando lo mismo que Chuen Quinilo, lo mismo que Sol y Lluvia, que yo esa música fue muy cercana porque la escuchaba Eduardo Peralta, cassette, ¿no? Y después, claro, la vuelta de la vida, yo empezar a ir a Chile, a cantar allá, y que mucha de esa gente, poder conocerla, poder estar con Eduardo, cantar montones de veces y ser amigos también, realmente fue algo para mí, qué sé yo. Chuen Quinilo yo siempre lo definía como el sui generis chileno, decía yo. Escuchá esto, que es el sui generis chileno, le decía la gente, ¿no? Y que bueno, por eso te digo, cómo, y ahí me hacía algunas imágenes de cómo podría, o de cómo sería Chile. Pero creo que a través de esa música me fui enamorando ya de ese lugar, ¿no? Que después, por suerte, pude conocer y pude apropiarme y pude ser parte. Y él hoy vive acá, tiene sus hijos acá, pero bueno, son historias que siguen, Mario, ¿no? Pero por supuesto, así mismo, o sea, también, hoy en día tienes tu público acá, ¿no? O sea, una cantidad de amigos muy importante. Y tenemos una amiga en común también, que es Carmen Prieto. Hermosa. Carmen, ¿no? Prieto, por favor, hermana tuya y mía, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Que es un ser maravilloso, además una gran compañera de ruta, de caminos, así es. Muy, muy positiva, que nunca baja los brazos, ¿no? Es verdad. Con su arte. Y bueno, y tantas gente hermosa que nos dio la posibilidad de la música, ¿no? Digo, en primer lugar, habernos animado a cantar y andar por ahí, buscando corazones atentos, ¿no? Y ahora, en este tiempo, como vos decías, justo, mira, bueno, yo ahora estoy muy abocado a la salud, realmente, porque nos ha tocado estar en esa trinchera, ¿no es cierto? Pero también con muchas ganas de un poco para adentro, ¿no? Escribiendo, reflexionando. No estoy haciendo así muchas cosas de video porque no me hallo mucho en ese formato, pero sí hay una necesidad muy grande
como bien decías Mario al principio, del encuentro, de la conversación, aunque sea juntarse tres o cuatro, o si haces una tocata, aunque pueden venir 20, bueno, esos 20, pasar, volver a como al principio de por qué uno empezó a cantar, ¿no? Que tiene que ver con, sobre todo, con el generar el encuentro, ¿no? Sí, es muy importante en este momento, hasta por salud mental. No, por supuesto, proyectos. Sí. Por supuesto, por supuesto. Y además, sí. Además, digo que justamente el anticuerpo más grande que puede tener hoy la humanidad es encontrarse realmente en el respeto a las particularidades, ¿no? Yo veo con mucho, mucho temor también un avance de ideas, digamos, segregacionistas, ¿no? Ideas muy básicas, digamos, que justamente quieren anular la multiculturalidad, ¿no es cierto? Y me parece que, por eso decía, que los que hemos andado camino, conocido otras culturas, siendo hijos de otras culturas, siendo aceptados por tener la libertad de mostrar los saberes que traemos, es una forma mucho más amable de la vida, ¿no? Justo una forma que te conecta con el otro, sino que no te hace ver al otro como extraño o como alguien al que hay que subyugar o eliminar, sino justamente alguien que hay que acoger, hay que entender y tratar de buscar esos lugares, ¿no? Me parece que hoy es importante eso, muy importante. Y bueno, oye, Diego, dice Mario, ¿qué te parece que abrimos la ventana? Ese gran tema tuyo. Bueno, la como ventana. Quieras, dale. Abramos la ventana. Eso. El lugar tan mágico. Corazón era un poema de tuñón, tu corazón era un poema de tuñón, y en la ventana te dibujaba un corazón. Por la ventana vimos días empezar, por la ventana vimos días terminar, por la ventana te empecé a desnudar. Lo desnudamos y quisimos vivir más, lo desnudamos y quisimos vivir más, más juntos, y el mundo por la ventana seguía igual. Más juntos, y el mundo por la ventana seguía igual. Dará y laré, dará, dará y dará, dará y dará, dará y dará. Y un café, nuestro planeta era una plaza y un café, y conversando mi promesa te entregué. Nuestro amor tan irreal, era tan simple nuestro amor tan irreal, lo complicado.
complicamos para hacerlo más real. Nos escondimos y quisimos sufrir más. Nos escondimos y quisimos sufrir más. Más solos nos quedamos y la ventana sola está. Más solos nos quedamos y la ventana sola está. Qué bueno. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Oye, Diego, ¿con qué músicos tocas acá? Y ahí, mira, en la guitarra está Gustavo Zurbano, que hemos ido varias veces a Chile también. Está un gran amigo que falleció hace poco, Tato La Rosa en el charango. Está el Pinky Marcalay en la percusión. El Fumer Colman está en el contrabajo ahí. Y Gerardo Ferrer, un amigo que toca las maracas, y era esa banda, tocamos varios teatritos, un teatro que hay en La Plata, se llama Teatro Bar, hicimos varias funciones ahí, presentando un disco y bueno, y otras canciones ahí. Eso fue hace ya unos cuantos años, fue como en el 2012, por ahí, casi, sí, casi 10 años ya. Ese video es un registro de ahí. Aquí dice Raquel Canga de Australia, ¿no? Dice, bravo, una linda voz y se nota que gozan de la música. También dice Marcela Frías Aguayo, cuando partimos del programa, dice bravo. Y Gonzalo Jara Buroto, nada menos, me suena, no sé por qué, dice gran versión de Justo de los Momentos, para que veas. Para que veas, bueno, que Marcela es una gran amiga, le mando un beso grande si está por ahí escuchando. Una gran, gran amiga de allá de Chile. Marcela Frías. Marcela Frías, la Marce, una gran amiga. Que hemos compartido mucho. Y bueno, en el camino este, ¿no? Yo pienso que pronto nos vamos a encontrar, Marito, tanto de aquel lado como de este. Me gustaría que vengas también a cantarte tus cosas por acá. Pero ha claro. Acá un par de veces y ha sido muy lindo. Bueno, siempre con esas ganas de... Hay una cosa muy linda que bueno, yo nos conocimos también en torno a las grandes peñas de la cueca, ¿no? En el Guaso Enrique nos conocimos. En el Guaso Enrique, ¿te acordás? que yo tengo el honor de tener... A mí me regalaron un pañuelo, ¿eh? No sé si por las payasadas que hacía, pero me largaba a bailar la cueca y fui a aprender cueca ahí. Y una maravilla, ¿no? Esas peñas cuequeras. Que yo sé que vos tenés mucho que ver con que eso se haya vuelto algo popular nuevamente, ¿no? Y que los jóvenes hayan agarrado la cueca, ¿no? Y la hayan armado, la hayan agiornado estos tiempos, ¿no? Y la así verdad es. Que eso creo que es un gran logro tuyo ahí de legado, ¿no? Decir, muchachos, no, miren esto que acá está pasando acá en los bolichitos perdidos. Y es una música con una raíz enorme, ¿no? Y con una identidad enorme. Sí, absolutamente. Y con una energía enorme. Mira, te voy a presentar. Yo la comparo mucho con lo que pasa acá con la chacarera, ¿viste? Sí, claro, acá, claro. Acá en las peñas se baila de todo, por ahí bailan una samba, pero donde salen los pibes a hacer pogo es la chacarera, ¿viste? Claro, claro. La chacarera es como el chamamé pasó de moda entonces. Porque una fiebre de chamamé. El chamamé también, años. El chamamé. Acá, digamos, todavía la música folclórica creo que está muy vital, ¿no? El chamamé es de una zona muy específica y tiene, acá mismo en La Plata hay bailes de chamamé que se juntan 5.000 personas, ¿es cierto? Sí, sí. También es muy fuerte. Pero digo, a nivel urbano, gente de la ciudad que se acercara al folclore por ahí a través de estas cosas,
se le hizo más fácil, ¿no? Porque era un poco acercarse a través de la fiesta, ¿no? A través del baile, a través de gozar. Y después, bueno, ir también a escucharlo, meterse en el cuento y escucharlo antiguo, escucharlo original, ¿no? Pero darle una cosa vital, me parece que un punto de encuentro entre generaciones es muy importante. Absolutamente. Sí, muy absolutamente. Oye, Diego, mira, te voy a mostrar algo de cueca, pero antes vamos a mostrarte una campaña de La Chimenea, que es para dar comida a gente en situación de calle. Sí. Y que tenemos un pequeño aviso de esa campaña. Y que La Chimenea has tocado tú, ¿no? Sí. Sí, sí, pues. Iba a tocar, ahí es en el pasajecito ese. Sí, claro. Sí. Sí, hemos ido con Carmen, no sé si con vos también alguna vez. Exactamente, sí, acordado, sí. Por ahí, oye, estaríamos, bueno, muy ebrios, pero algo me acuerdo. Sí, claro. Bueno, escuchemos ¿cómo se llama el spot este de La Chimenea? Dale, solidaria. Dale. Bueno, para que se acuerden de que si donan 1,000 pesos a la chimenea va a poder darle una comida a una persona en situación de calle. Es muy importante, sobre todo en invierno, ¿no? Que la gente en la calle tenga algún tipo de apoyo. Ya se les dieron calzoncillos largos, se les dieron chaquetas y ahora apoyen la campaña para la comida solidaria, la cena solidaria. Así es. Bueno, pero bueno, estaban muy, muy bonitos los dibujos. Justo primera vez que estrenamos este video, ¿eh? Yo no lo había visto. Y Gonzalo Jara nos va dictando. Tú ya te habrás dado cuenta el nivel de dictador que es Gonzalo Jara Buroto, Diego. No, el tipo, ¿no? Es el que maneja la batuta, si no. Claro. Se destruye esto. Sí. Gracias a él no nos peleamos, si no estaríamos peleando nosotros, a ver quién habla, quién no habla, cuando te toca a vos. Ahora te toca a vos. No, mira, volviendo a la cueca, yo les quiero mostrar un video, solamente, no solamente, sino que en particular, porque mi padre estuvo de cumpleaños, hubiese estado de cumpleaños el domingo pasado, hubiese cumplido 104 años. Ajá. Y este video es de un programa de este Sábado Gigante, o de ese programa de Don Francisco, famoso, y que toca la guitarra mi padre, acompañando en unas cuecas a un maestro antiguo de las cuecas, que es Mario Catalán, que tenía una manera muy particular, que hoy en día es una escuela, ¿no? Todos los jóvenes cantan como Mario Catalán, en alguna medida. Pero a mí, no es el tipo de cueca, en la letra, ¿no? No es el tipo de cueca que a mí más me gusta. Es interesante esta, porque habla de algo en particular. Él lo explica, qué sé yo, en la canción, porque está toda en coa, en lunfardo, ¿no? En el lunfardo, sí, claro. Y claro, entonces, pero no es como ese como ese tipo de cueca pícara, que a mí no me gusta tanto, como esa de los chalchaleros. Señores, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Eso está políticamente correcto, ¿no? Hoy día. Claro.
Bueno, va. Bueno, la letra de esta cueca también está políticamente incorrecta, pero bueno, aparece mi padre y es el guitarrista que aparece. Ay, qué lindo. Sí, es el guitarrista y que toca la misma guitarra que yo toco hoy día. Debe estar, ¿en serio? Sí, mirá, está ahí atrás. Bueno, mostrala después que termine el video. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahí vamos con la cueca de Mario Catalán. ¿Qué se llama? No sé, no dice el nombre, fíjate. Una cueca de mi autoría, dice nomás. Ok. Vamos andando. Esta es la guitarra que sale tocando mi padre ahí. Qué lindo, qué lindo. Sale... Qué lindo con eso, ¿no? Es la guitarra que yo he tocado, es mi favorita, tengo varias, pero esta es mi favorita. Sí, pero esa no se cambia por nada. No, absolutamente. Claro, es una maravilla. Tiene corazón, tiene historia esa madera ahí. Sí, tiene una tremenda historia, pero bueno. Eso es, puse este tema que primera vez que tengo una versión en buen registro y buena calidad, porque antes me había mostrado unos pedacitos así, pero esta semana o la semana pasada una amiga, Marita, me mandó esta versión en buena calidad de audio e imagen, entonces está muy tenía buena, que ponerla en homenaje a mi padre. Qué hermoso, aparte para vos también, ¿no? De verlo en el escenario, igual que vos. Qué lindo. No, lo divertido que yo creo que soy bastante más viejo que mi padre en la imagen esa. Así pasa. Seguramente. Es mi hijo, en realidad. Es mi hijo. Ya es tu hijo. Claro. Para que veas. Oye, no, bueno, si ese... Bueno, aquí dice Raquel Canga, buena nueva versión de la propaganda, el trabajo de las chimeneas, es justo, mira. Y Raquel Canga también dice, un lindo registro, Mario. Bueno, para que... Esa es la cueca, esa es la cueca brava, la cueca más brava, ¿no? El estilo que tocan los chicos. Cada uno de los personajes que están ahí, está cantando Mario Catalán, que es el autor... Está tocando el pollito Navarro, el acordeón, y está cantando el rafucho, y el rafucho tocando pandero y cantando, Mario Catalán tocando los platillos y cantando, y mi padre tocando guitarra. Son dos los que cantan en esta ocasión, sí. Y dos músicos que acompañan. Ese es bueno, esa es una muestra de una cueca muy brava, en realidad. ¿No? Por la letra y todo lo demás.
Claro, la Cueca Brava es la más de barrio arrabalero, ¿no? Absolutamente, la cueca urbana de barrio arrabalero, tú lo has dicho. Claro, sí, sí. Claro, sí. Y que se canta en registros bien altos. Exactamente, al borde del registro. Claro, claro, claro. Yo he visto en algún boliche allá que se juntan, en ruedas. A la rueda, sí. Y van subiendo el tono a los vagos, ¿viste? Claro. Y el que no claro. llega se queda afuera. Así es, así es. Así es como funciona, se canta la rueda. Entonces, un gallo solo. Los que llevan los instrumentos son los que mandan. Me parece que funciona parecido esto en el flamenco, porque claro, en el flamenco, cuando están improvisados, el guitarrista es el que te da el tono y el cantor se las tiene que arreglar. En esto es parecido, ¿no? Aquí el músico en la rueda, digamos, el músico, claro. El acordeonista, el guitarrista son los que tiran el tono y arreglate. Bueno, y ahí arréglatelas como puedas. Es así como sal funciona. Si puedes. Sí. No, ese mundo de la bueno, digamos, un mundo que estaba. Escondido de alguna manera. Así es. Y que gracias a este rejuvenecer de la cosa, esos hombres, como decir, pasaron a ser de marginales a maestros, ¿no? Así es. Y eso creo que es un gran logro, ¿no? Un poco como decía, no sé, la trova cubana, decía, en realidad los viejos trovadores tocaban en las esquinas de los barrios, no les daba bola a nadie. Claro. Pero después. Cuando nosotros empezamos a llenar estadios y qué sé yo, rescatamos esa trova, porque de ahí viene, digamos. O sea, digo que la calidad de algo no tiene que ver a veces con la popularidad, ¿no? La calidad tiene que ver con algo que tiene. Lo que pasa es que hay tiempos que promueven, en el caso de Cuba, justamente hubo una revolución social y cultural, entonces eso también abre un juego a otras cosas, ¿no? Como en todos los casos donde hay se pone en tela de juicio el orden imperante, ¿no? Aparecen nuevas expresiones, ¿no? Hoy en la parte urbana tenés, qué sé yo, el rap y un montón de formas que uno entiende parcialmente porque le cuesta, porque uno viene quizás de otro sentido de la poética, ¿no? Pero entiende que son cosas que tienen identidad también y que tienen una forma de. Digamos, de hacer el contrapunto, ¿no? Como los viejos payadores, con los elementos de ahora, ¿no? Y creo que esas son demostraciones de que el espíritu humano no, digamos, siempre quiere florecer de alguna manera, ¿no? En todas las generaciones. Sí, es verdad, es absolutamente cierto. Oye, bueno, mira. Pasamos de la trova, la cueca brava, y yo creo que justo nos va a llevar para Brasil ahora, con esta versión del Bossa, Charango Bossa. Del Charango Bossa. Sí, bueno, este es de los primeros que hice, es la canción que se llama Vou Te Contar, Te Voy a Contar, pero que más conocida es por el nombre en inglés, por Wave. Y también fue una de las primeras que hice. Y ahora cuando yo la escucho digo, bueno, esto se podría haber hecho mucho mejor, pero es lo que hice con los dibujos que hice el año pasado. Escuchémosla. Dale. De Antonio Carlos Jobim. Thank you.
Bueno, ahí estábamos, bueno, estábamos hablando de las raíces, pero, y de la política. Mientras escuchábamos a nuestro Justo Díaz con este charango Bossa, que fue uno de los primeros de esta serie. De los primeros de la primera serie. Así es. Aquí dice María Carolina López Gajardo, dice secos. Y eso que no me han escuchado a mí, no me van a escuchar a mí hoy día, qué pena. ¿Cómo no? Secos de Chile, perdón. Tiene la guitarra ahí. Sí, no. Claro, tiene la guitarra. No, hay que explicar que secos, para los que nos están escuchando fuera de Chile, seco es muy bueno. Claro, claro, un seco. Claro. Es un chilenismo muy, muy, muy lindo. Seco, sí, para, es seco para el vino. Seco para el vino, esto, eso está claro. Bueno, claro. Seco para el vino, ya es una aprobación. Sos un seco. ¿Acaso sos un seco no tenés un peso? Sí, ¿ah? ¿Verdad que divertido? No, dice, este es un seco, no tiene un mango. El idioma nuestro es increíble, ¿no? Es increíble cómo cambia de sentido. Y bueno, por ejemplo, a mí me pasó una cosa en Cuba con ese tema de las confusiones idiomáticas, de los localismos, ¿no? Me hacen una entrevista en la radio de La Habana, ¿viste? Yo estaba contento. Y la periodista me dice, y oye, chico, ¿y tú qué piensas que es Cuba? Y yo pienso que Cuba es un mojón en la historia de Latinoamérica. Tú cachai lo que es mojón para ti también, ¿no? Bueno, así para los chilenos también. Por eso. Un sorete, ¿no? Un sorete. Dije por la radio que Cuba era un sorete, y para nosotros mojón es el punto de la ruta, ¿no? El punto de la carretera donde hay que seguir. Digamos, claro, claro, claro. Pero tú, chico, ¿sabes lo que estás diciendo? Dice. Pero no, que le expliqué. No, pero aquí en Cuba eso es una mierda. Uy, pero... No. Suerte que te aclararon, ¿no? No se enojaron, no quedó ahí. Bueno, un mojón es un mojón de camino, es verdad. Pero aquí, en Chile se llama mojón a un sorete. Qué divertido. Bueno, qué vergüenza. Bueno, sí, tírate un chiste, Diego Dana, ya. Te habrás acordado de uno. No, qué sé yo. Por ejemplo, que hay un... Este es un chiste medio que es cordobés. Imagínate una terapia intensiva y sale el médico, dice, disculpe, dice, ¿quiénes son los familiares de González? Somos nosotros, dice. Una señora y dos changuitos chiquitos, ¿viste? Bueno, quiero decir que la ciencia ha llegado a un límite, ¿eh? Como decía un enfermero, dice, la ciencia ha llegado a un límite y le estaba tomando la presión a un brazo ortopédico, ¿no? Y entonces, bueno, lo llaman los changuitos y dice, bueno, vos, que has sido el más grande y que hemos sido compañeros, dice, no te he podido dar cariño tanto porque he sido el más grande, a vos te voy a dejar todas las casas que tengo allá en el Cerro de la Rosa, en los barrios lindos ahí. Y a vos, dice, al más changuito te voy a dejar todos los departamentos del centro. Y entonces sale el médico y dice, che, que tiene plata tu papá. No, no, dice, tiene un reparto de soda, dice. Está muy buena. Pero en Santiago no se reparte soda. Hubo una época... Una época que se repartía soda en Ah, no se hace eso, ¿no? No, ya no se hace. No, acá sigue habiendo. Después hay una, por ejemplo, que me gustó mucho de los vascos. Viste que los vascos son muy agrandados, ¿no? Casi como argentinos son de agrandados. Fíjate que no se dan los vascos. Entonces dice que se juntan dos vascos en un colectivo, en una micro, ¿no? Tocaban el violonchelo, tremendo instrumento, ¿viste? Se ponen frente al otro y se entran a mirar mal. Y ya uno no se aguanta y le dice, oye tú la hostia,
que aquel que toco soy yo. Porque cuando yo toco en Donosti, la Virgen llora. Y el otro se queda mirando, ¿no? Mira tú, cabrón, que aquel que toco soy yo, porque cuando yo toco en la Catedral de Bilbo, baja Cristo y me dice, tú sí que tocas, ¿no? Como ese hijo puta de Donosti que hace llorar a mi madre. Está buena, está buena. Ya, vamos. Mira, yo creo que deberíamos a estas alturas ya escuchar aquella voz, ¿no? Aquella voz, sí. Bueno, escuchemos. ¿Qué te parece, Diego? Métale, compadre. Ya hemos escuchado mucho aquella voz que tú tienes en la conversación. Mire, y aquí llegan. A Hernán le han fascinado los chistes, dice el Raquel Canga, que bueno, lo tenemos permanentemente invitado a Hernán, pero todavía no viene. Dice Andrea Vargas, un registro que es una hermosa joya al corazón, si se referirá, yo creo, a las cuecas, por supuesto. Y bueno. Todavía solamente Hernán es el que le han fascinado tus chistes, fíjate. Lo vamos a invitar. Bueno, a mí también. Sí, a mí también. Bueno, yo creo que lo vamos a invitar solamente para contar chistes a Diego la próxima vez. Pero tiene que venir de traje, ¿eh? Tiene que venir de traje como los humoristas antiguos que se arreglaban las mangas en medio. Como Verdaguer. Claro, Mario, es un humor de porteño, ¿no? Estaba un guitarrista, o sea, un cantor de tango con su guitarrista, ¿no? Y era malo el cantor, muy malo. Entonces termina el tango, ¿no? Y dice, y que el tiempo nos mate a los dos. Y se levanta uno del público y dice, ¿y al guitarrista por qué? Está buenísima. Ese es el humor de acá, ¿viste? No, está muy buena, está muy buenísimo. Y me contaba algo que y al guitarrista, pero te faltó el gesto, loco. ¿Y al guitarrista por qué? Hay uno que contaba Zitarrosa y que decía que la chica estaba debutando en un concierto de piano y a la madre había invitado a un profesor de la universidad para que la viera, ¿no? Entonces, claro, el concierto un éxito, todos aplauden y el profesor este estaba muy serio. Entonces la madre, para sacar conversación, lo mira y le dice, ¿y qué le pareció qué le parece la ejecución? Y el profesor le dice, no, no, tanto no, yo le daría cadena perpetua. Mejor hagamos una maratón de chistes la próxima semana. De chistes, sí, sí. Ay, ay. Oye, bueno, yo creo que con aquella voz nos empezamos a despedir ya. Diego, son las 23:17, allá son las 12:17 de la madrugada. Yo estoy en otro día. Y estás en viernes, igual que justo. Justo estamos con la gente de Australia. Claro, acá son las 13:20, la 1:20 de la tarde. Claro, que nos ganaron al fútbol. Sí, sabes que yo ni miro el fútbol, pero sí, creo que sí. ¿Que ganaron los australianos a los argentinos? En las Olimpiadas, sí. Ah, mira, no sabía eso. No, no. Sí, ¿qué? Sí, sí. Nos ganaron 2-0. Me parece muy divertido. Mira vos. Eso sí que me parece muy divertido. No, sí. Sí, sí. Le habían ganado los australianos a los argentinos. Eso es casi un shock. Lo que pasa es que, bueno, nosotros veníamos agrandando con la Copa América, ¿viste? Por fin se sí, logró. Sí, sí, bueno, sí. Más sí. Que Chile quedó afuera, ¿eh? Es verdad. Bueno, Diego, vayámonos con aquella voz que es tu voz, que ha sido realmente un disfrute esta noche de Santiago.
Y realmente me alegro mucho de haberte presentado a Justo Díaz y Justo Díaz Sí, te lo encantado, presentado a ti. Diego. Bueno, amigos queridos, la verdad que para mí también conversar un rato de estas cosas que nos gustan, de lo que sentimos y primero vernos que estamos latiendo, que no es poco, y que bueno, ojalá que la vida nos siga juntando en ese abrazo que tan postergado, ¿no? Pero que seguramente nosotros nos vamos a dar, ¿eh? Marito querido, justo, gusto también compartir con vos. Y bueno, acá estamos para lo que precisen. Si quieren, andan un día por esta zona, tienen su casa y para compartir la vida, ¿eh? Porque eso es lo que en este tiempo me parece que ha quedado más claro, que lo que hay que compartir es la vida, ¿no? Y que también, digamos, honrar a todos aquellos que se nos fueron. Y bueno, ojalá que la humanidad supere este trance y ojalá que pueda mejorar en su parte valórica, ¿no? Ojalá que sí. Nosotros vamos a seguir estando en donde estamos ya. Pero bueno, ojalá que las nuevas generaciones también, pues yo creo que están agarrando también mucho, mucho de eso. Les mando un fuerte abrazo y gracias por el convite. La verdad que lo he pasado muy lindo. Y bueno, suerte con este programa. Ya lo vamos a subir por ahí, lo vamos a difundir. Y porque son todos pequeñas luces que alumbran el camino, ¿eh? Y te vamos a volver a invitar porque, Sí, por mira, supuesto. Hernán Flores dice, una excelente idea lo de la maratón de chistes. Bueno. Ese Está puede ser muy otro programa, me parece. bien. Ya vendremos más preparados. Sí, claro, hay que Claro. prepararse. Yo voy a preparar una artillería de chistes. Y Marcela Frías te dice, besos, Diego querido. Querida Marce, te mando un beso enorme y que también muchas ganas de verte, amiga del alma. Y bueno, ya también va a ser ese abrazo por ahí, pronto. Ya justo día, nos vamos con esta música de Diego Dana, de La Plata, que se llama Aquella Voz. Bueno, una. Detrás de este invierno, donde aquel color que de noche sueño, hay alguien allí, solo es un espejo, y los viejos tiempos son solo sal. Hoy que la canción se volvió silencio, hoy que la emoción se volvió un secreto. Hay un canto allí, solo es un misterio, y mis ojos viejos quieren llorar. ¿Dónde está ese barco azul? ¿Dónde aquel aroma de calles del sur y esta lluvia? Volveré a seguir el sol como en mi niñez, con esa ilusión de paloma. Volveré a seguir el sol como en mi niñez, con esa ilusión que me van haciendo en la